¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Miradas, como todos los días estamos aquí y hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante. Comenzó hace un ratito, justamente en Esta Boca es Mía, y nosotros vamos a ampliarlo porque vamos a hablar de grooming. ¿Qué es el grooming? ¿Cómo cuidamos a nuestros chicos con las redes? Hoy, desde muy pequeños, comienzan agarrando tablets, celulares, muchas veces inconscientemente los padres se los damos para calmarlos. Pero estamos cometiendo un error, los tenemos que cuidar, pero estoy muy bien acompañada como siempre. Te voy a dar la bienvenida al licenciado José María Ledesma, quien es director de informática del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo estás, José? Hola, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, importantísima no solo la participación que tiene a través de la justicia para la investigación de casos, además de lo que sabe él, sino cómo se trabajan las denuncias. Vamos a estar hablando. Y también estamos con Facu, que Facu nos va a contar un poco de justamente cómo hacemos dentro de las redes más primarias que sabemos manejar los adultos, cómo hacemos para cuidar a nuestros chicos. Porque si yo les pregunto a ellos, y a vos también te voy a preguntar, Exo, ¿cómo hacemos para cuidarnos de Facebook? No lo sabemos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes a toda la provincia de Tierra del Fuego. Acá estamos. Lindo tema para comenzar a desarrollar y preguntar. Muchas dudas. Hay muchas dudas. Y también, como decías vos, para calmar a los chicos se les dan las tablets, los celulares. ¿Tal pero cual? Desde muy chicos empiezan con algo que por ahí nosotros los chicos no teníamos, que son redes sociales. Exacto. ¿A partir de qué momento? ¿Cómo utilizarlas? ¿Cómo controlarlos a ellos? Bueno, un montón de preguntas, ¿no? Que vamos a empezar hoy a contestar. Se te vienen. Sí, no está mal. Tengo tiempo, pero bueno, exactamente. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando. Ya tenemos un invitado más, que es Juan Manuel Guerra, que es del CENT número 11. El año pasado hicieron un trabajo maravilloso sobre grooming. También su experiencia en todo lo que fue, no solo el armado, sino cuando decidieron hacer este trabajo. Para todos los invitados que ya estamos acá, los invito, y a ustedes, por supuesto, también a compartir el informe disparador, y ya arrancamos. Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía tres perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Estos son fragmentos de una conversación con uno de esos niños. La conversación es textual y está en el expediente. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. El grooming es el acoso sexual virtual a niños y adolescentes. Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño con fines sexuales. Se trata de una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad virtual de un niño. En algunos casos, a través de Internet pueden simular ser otro niño o niña. En la República Argentina hay un problema muy grave que quizá se forme o se transforme en invisible para algunos padres, tíos, padrinos. Para gente adulta, ¿sí? El problema lo tienen los chicos. Tener en cuenta que todos los perfiles de todas las redes sociales tienen que estar de modo privado cuando son menores. Instagram, Twitter son generalmente perfiles públicos. Entonces, siempre pedirles que tengan el candadito, el famoso candadito. Y también, si tiene más de 500 amigos, desconfiar. Todavía hay personas que ni siquiera saben lo que significa esta palabra tan importante, que es el acoso virtual de un adulto haciéndose pasar por un niño a un niño. Utiliza tácticas como la seducción, provocación y el envío de imágenes de contenido pornográfico, logrando vulnerar la intimidad del chico. A cambio, va obteniendo datos personales y de contacto. Entonces se inicia el acoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el niño para abusar sexualmente de él. El adulto consigue finalmente que el niño se desnude o realice actos de naturaleza sexual. En algunos casos, se puede buscar la introducción del chico al mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico. Por tanto, está muy relacionado con la pederastía y en muchas ocasiones es la antesala de un abuso sexual en persona. A mí me encanta jugar a los videojuegos en internet, compartir fotos de música, chatear con mis amigos. A él lo conocí en las redes sociales. Por más que nunca nos habíamos visto, yo sentía que lo conocía. No podía dejar de pensar en él. Empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. No.
Entonces empezaron las amenazas. Me dijo que si no le mandaba las fotos que él quería, iba a publicar todo lo que ya tenía de mí. El daño al niño tiene una dimensión inherentemente moral. El acto tiene que ver con la vulnerabilidad en los niños y sus derechos individuales. Es un proceso que comúnmente puede durar semanas o incluso meses, provocando daños en el aparato psíquico de la víctima. El 8 de marzo de 2017, por primera vez en Tierra del Fuego, un hombre fue condenado a 2 años de prisión por ciberacoso sexual de una menor de edad por un hecho cometido en el año 2014, al ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de grooming. En el pasado mes de agosto, el gobierno provincial y la Fundación Grooming Argentina suscribieron un acuerdo marco de cooperación para llevar adelante acciones conjuntas para la prevención, concientización y erradicación del acoso sexual a menores a través de Internet, siendo la primer provincia argentina en asumir expresamente este compromiso. Hoy, en Miradas, enfrentamos al grooming. Porque justamente lo acaba de decir el informe, tenemos que informar y para eso estamos, tenemos que concientizar y es lo que buscamos. Si hablamos del tema, me parece que es la mejor manera y ustedes ya empezaron el año pasado, así que hola Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación. Una alegría tenerte porque la verdad es un trabajo maravilloso el que hicieron el año pasado, la Semana de la Voz. Semana de la Voz, me sí. Impactó terriblemente el trabajo realizado y quería... también en tu palabra, pero justamente, bueno, vamos a hablar un poco de todo. ¿Qué tan expuestos están nuestros chicos, José? Bueno, primero, buenas tardes. Ante que nada, estamos todos expuestos desde el momento de que no tomamos conciencia y pensamos que cuando se habla de virtual es un mundo que no existe, que es algo que... Pues, no, es virtual. Yo le doy al chico el teléfono, la tablet, lo que sea, y está en su mundo. Se encierra en su PC y está en su mundo virtual. Y no, es un mundo que existe. Después, cuando llega la justicia, ya es porque hay un hecho, hay un abuso, hay una denuncia, o capaz que no se lleva un abuso, pero ya digamos que es un poco tarde. La idea es anticiparnos a eso, digamos, los padres ponernos a la altura. Muchas veces cuando se habla en escuelas o con gente, dicen, pero yo no sé nada de tecnología, un adulto. Y bueno, estás en una sociedad en que los chicos... Ellos nacieron con la tabla debajo del brazo y bueno, hay que adaptarse. Y si queremos estar a la altura de las circunstancias, tenemos que capacitarnos. Las herramientas están, no es complicado. Hoy googlear o meter en YouTube cualquier cómo configurar, cómo ver esto, cómo está. Es fácil, se puede, pero es un compromiso también del adulto que debe comprometerse a conocer lo que le está dando a los chicos. Y los chicos explicarle también el tema de los límites. Chicos, sobre todo. Sí. Porque donde hay un abuso, ya el mismo del... Yo tengo un chico de 8 años y llega un groomer y le empieza a mandar imágenes o videos con tenor sexual, ya lo está abusando, ya está violando porque le está transmitiendo algo que no corresponde. Y el chico no tiene por qué saber. Exacto. Antes, lo vamos a seguir hablando, tenemos todo el programa por delante, pero para que la gente empiece a tomar conciencia, ¿cuántos casos hay denunciados? Todavía no sabemos los que están sin denunciar, pero denunciados en Tierra del Fuego. ¿Qué queremos? Es una isla, acá no pasa. Los números reales no los tengo, pero aproximadamente... difiere la metodología, pero aproximadamente hay 10 casos que están en investigación y de los cuales hay 2 que ya se judicializaron con juicio. Pero lo que por ahí difiere de otros lugares es la metodología. A nivel mundial la metodología lleva entre 3 y 6 meses. El groomer se toma ese trabajo y en el 70% de los casos no llega a abuso, sino que lo que quiere es material original para después hacer otras cosas. Pedofilia. Exacto. Y en el caso de Tierra del Fuego los tiempos son más cortos y el 85% de los casos es buscando un abuso. Y la metodología es a través de WhatsApp o a través de Facebook. O sea, fíjate vos, la densidad poblacional que en Tierra del Fuego es mucho menor, pero es más alto el porcentaje, la tasa que mencionás vos, de que llegan a concretar. O sea, lo que pasa es que si te explican un poco el tema o lees un poco el tema de las estadísticas a nivel mundial, Argentina está entre los países que consumen más horas en las redes. Mirá. ¿Sí? Y dentro de Argentina, Tierra del Fuego superó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el uso de las redes, en tiempo en red. ¿Sí?
porque también es la capacidad de que tenemos, la posibilidad que tenemos en cada hogar. Claro. En cada hogar hay 5 dispositivos, 6 dispositivos. Sí, sí. Hoy conectás la tele, conectás la Play, conectás todo. Conectás todo, y estás conectado por cualquier dispositivo. Exactamente. Entonces eso nos pone en bien, nos pone en un nivel importante a nivel uso de las redes, conocimiento, a nivel ser un polo tecnológico, pero también nos lleva a estos riesgos. Nos expone a eso. Recién decías, el 85% de la población utiliza internet, eso, así fue la frase. La Tierra del Fuego es la provincia con mayor acceso a internet y con mayor horas en las redes. El promedio son 3 horas y media. Por día. Y acá vamos con los chicos, con los jóvenes. Facu, te estoy cuidando porque es muy interesante lo que vamos a hablar. Juanma, el año pasado, insisto, Semana de la Voz, me sorprendo con un trabajo estupendo. ¿Por qué nació y por qué tocaron justamente grooming? ¿Cómo fue el disparador y decidieron hacerlo? Bueno, la propuesta vino de parte de la institución. Nosotros con mi compañera Lorena Ábalos, el cual hicimos el trabajo juntos, para la materia práctica profesionalizante, nos dio la propuesta de realizar un, a modo de reportaje, pero con otro formato, sobre grooming, ¿sí? Que era una problemática que se estaba visibilizando. Entonces, bueno, con Lore nos juntamos y empezamos a diagramar un guión junto al profe Toledo en las clases que pasaban. Íbamos trabajando este proyecto y el objetivo era presentarlo en la Semana de la Voz. Así que, bueno, elaboramos un guión, empezamos a hacer las entrevistas, pero previo a eso hubo una investigación, que era más que nada conocer el tema. ¿Te sorprendió en ese momento lo que ibas viendo y las respuestas que ibas encontrando en la calle a medida que iban armando el proyecto? Sí, sí, porque lo primero que te sorprende es el desconocimiento. También uno tenía desconocimiento del tema, o muy poco, o era mínimo, ¿sí? Entonces, ese desconocimiento te sorprende cuando lo ves en el público en general, y después también en los chicos, sobre todo. Exactamente. Los adolescentes que son los que están más expuestos. Exacto. A partir de ese momento de hacer este trabajo, ¿hubo una vuelta? ¿O ustedes comenzaron a estar más atentos? ¿Se les acercaron chicos diciendo, ah, mira, después que vi esto me di cuenta que me estaba pasando algo así? En realidad, no específicamente así, pero bueno, los chicos a los que entrevistamos en una de las partes del micro, bueno, después se sorprendían con lo que podía generar este nivel de desconocimiento y la exposición que tienen. Y bueno, y lo más importante siempre es eso, ¿no? Es tratar de hablar lo que sea, que sea común hablarlo, porque es la única forma, más que nada la principal. Tecnológicamente hay formas de poder evitar a un groomer, ¿sí? O a una persona que acose a un joven o a un miembro de la familia. Pero lo más importante es la charla constante. Absolutamente. Los invito ahora y ya después vamos con vos, Facu, a escuchar justamente al doctor Hernán Navarro, quien es presidente de Grooming Argentina. Estuvo aquí, lo acabamos de ver en el informe, me parece importante tener ya este trabajo, este acuerdo entre la provincia y esta organización para tratar de salvaguardar, sin lugar a dudas, con las mejores herramientas a nuestros chicos. Compartimos la palabra del doctor Navarro. Nosotros lo definimos como el acoso sexual virtual, este acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con los diferentes mecanismos que utiliza un perverso sexual, un pedófilo, técnicamente se denomina groomer al victimario, donde en un proceso de tiempo que puede durar desde minutos hasta años, se gana la confianza de niños, de niñas y adolescentes a través de cualquier plataforma tecnológica con un objetivo, el objetivo de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. En primer lugar, el adulto debe incorporarse a los entornos digitales de los chicos, ¿no? Esto es algo que hoy sentimos y vemos en el denominador común de la sociedad. Hablo del mundo adulto, ajeno. Lamentablemente el adulto se autoexcluye, el adulto es ajeno a los entornos digitales, donde nosotros, si bien a la hora de detectar un caso, a la hora de advertir una situación de vulnerabilidad respecto al grooming,
Si bien observamos indicadores generales que tienen que ver con la ansiedad, con la baja del rendimiento escolar, con las modificaciones inexplicables en las rutinas, con los la modificación del lenguaje no corporal, también observamos indicadores específicos que tienen que ver con el ocultamiento de los dispositivos, el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia al querer conectarse. Bueno, sin duda que son indicadores que nos pueden arrojar voces de alerta, que nos pueden arrojar que un pibe esté atravesando una situación de estas características, donde inmediatamente este adulto responsable tiene que tomar intervención para poder viabilizar una denuncia. ¿Y qué quiero decir con esto? Lamentablemente, como toda representación de abuso, aquel que ejerce el poder, en este caso un groomer sobre un niño, sobre una niña, digo, un pibe en Argentina, mantiene las relaciones en silencio, en privado, con lo cual el único instrumento, la única herramienta que viene a cortar con ese abuso es la denuncia. Por eso incentivar este tipo de denuncias. Grooming Argentina lanzó hace exactamente hoy un mes una aplicación, la primera aplicación de nuestro país que permite denunciar casos de grooming con solamente presionar un botón. Es gratuita, se puede descargar para los dos sistemas operativos, para Android y para iOS. La buscan como GAP con doble P. Esto es algo que también vamos a dejarle como recurso para toda la sociedad en la provincia de Tierra del Fuego. Así que, sin duda, avanzar fuertemente en este trabajo, ¿no? En la visibilidad y en la promoción y prevención. Y acá, bueno, finalmente, Facu, es fácil, vos te pedimos por sí, específicamente que te fijaras en esta aplicación. ¿Es fácil de bajar? ¿A quién conviene tenerla? ¿Los chicos, los padres? La aplicación, sinceramente, es súper sencilla de usar. Genial, la pueden ver. Es una interfaz sumamente simple. Tenés el botón grande de denuncia donde puedes contactar con un operador que se pone como el locutor, también ve la conversación. Tenés para una denuncia anónima donde vos tenés que llenar un cuestionario con tus datos y todo esto y lo puedes denunciar anónimamente si querés. Lo pueden tener tanto chicos como grandes, da igual, generalmente. Sí. Bien, ahí la estamos viendo, déjalo quietito el celu, cosa que lo podamos ver. O sea, con ese botón colorado que está arriba con de todo, rojo, sí. Ahí inmediatamente una persona empieza a ver en forma paralela lo que te están diciendo. Más o menos, sí, es para... Lo hace como escucha, básicamente. Claro, sí, pero escucha, puede uh-huh. estar atento. También tenés un botón para sugerencias de lo que te dice que tenés que hacer la imagen. Te dice que tenés que sacar captura de pantalla de toda la conversación, no borrar ningún tipo de conversación que hayas tenido con este individuo. Tampoco escracharlo en las redes, porque eso puede ser peor y se puede esfumar, sí, básicamente. Claro, sí, vos, José, decís colaborar. Esfumar, tenés un montón también de cosas que dice que tampoco lo escraches, no intentes buscarlo tampoco. Y de que, bueno, siempre intentes buscar la ayuda de un adulto y si sos un padre, siempre intenta hablar con tu hijo sobre la gente que conoce en internet y con quién se está manejando. El tema es ese, que muchas veces con esto de que están abiertos, o sea, hay perfiles, los que somos más adultos, no queremos que nos vean todas las fotos, o sea, sabemos con quién compartimos. Claro. Seguramente a vos te pasa. Hay herramientas, recién José decía algo interesante, dos formas de protección o de evitar. Hay herramientas para configurar la cuenta, para ser público o no, depende si elegís mejores listas, mejores amigos o no, de acuerdo también las redes sociales, para que cuál es la función que cumple cada una. Y después la otra herramienta es la de los padres. ¿Cuál sería en ese caso el control que puede llegar a tener? ¿Está bien revisar las redes sociales? No te digo por ahí los padres de los chicos que de 12 años en adelante, ¿hay un rango, un promedio de edad en los cuales ya empezar a meterse lo que pasa en las que redes de los chicos? Uno tiene que pensar en cuando uno era chico, ¿sí? ¿Qué hacías vos cuando eras chico? ¿Cómo te manejabas vos? ¿Tu papá qué te decían? ¿Te decían tomar la llave y andate como explicaban los chicos? No. Vos lo que te haces es explicarle. Le vas a dar un celular, le tenés que explicar. Pero ahí es muy fácil, yo te doy el celular y no. Tampoco es controlarlo, porque los chicos también te lo pueden bloquear. O te agarra y vos le pones bloqueo, yo después agarro y lo desbloqueo. Eso no sirve, lo que sirve es hablar. Y si es chiquito, decirle, mira, yo te voy a dar un celular, pero las reglas las pongo yo. ¿Es más grande? Bueno. ¿Qué tenés conectado? ¿A dónde te conectás? ¿Qué redes usás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo sabes que son tus amigos? Y si no, decirle, yo quiero saber lo mismo que vos. O saber más o menos, ¿dónde busco? ¿Qué hago? Y investigar. Como padre tenemos que saber lo que le estamos dando. Y primero el concepto que tiene que entender es que no es un mundo virtual.
Porque después dice, ah, bueno, claro, bórralo de internet. No, no se puede, no es tan así. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender los padres. Y después, mucho diálogo. Mucho diálogo como cualquier padre con un hijo. Porque vos le das un celular, le das una tablet o le das un acceso a internet, ya está. Ya está. Después, ¿qué controlas? Porque hoy vos controlás lo que está haciendo tu hijo en Facebook, en YouTube, en Omegle, es un grupo de chat que no tiene ninguna restricción. Yo entro, pongo soy adulto, entro y no hay restricciones. Y es un chat al azar que ya hay imágenes de personas que están desnudas del otro lado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que es real. Virtual son las redes, virtual es el ciberespacio, donde está alojado todo. Pero vos tenés toda una infraestructura que es internet. Y eso es real. Y ahí quedan. Y quedan las imágenes en un servidor. Y eso es lo primero que tiene que entender la gente que dice, no, yo con la tecnología. No, tenés que entenderla. Porque le estás dando acceso a todo eso. ¿Sí? Y hablando de eso, vamos a ver si les parece bien. ¿Qué opina la gente? Fuimos a la calle, como siempre. Veo que tenés una nena ya grande. Se mete en internet, navega en internet. Muchísimo. Bueno, ¿tomás alguna medida vos? ¿Tenés algún filtro para los sitios? No. No. Mucha confianza. No es confianza. En realidad, me cuesta meterme. Ese es el drama. Y como que cuando me meto, me tengo que pelear. Entonces, trato de no... O sea, de mi marido más las controla que yo. O sea, que ahí... En casa hay un control. Sí, hay un control. ¿Usted sabe lo que es el grooming? No. ¿Entra a internet? Entro a internet, si le doy permiso. Bien. ¿Y cuáles son tus medidas ante el grooming? Y le restringo un poco lo que es las redes sociales. Y debido a que las redes sociales son inseguras para los chicos, entonces uno como padre toma las medidas que crees que son las adecuadas. Trata de, por lo menos a esta edad, no es prescindible un celular para una nena como ella. Entonces, no se le da el celular y por ahí sí se le da para alguna información que quiera sacar del colegio, como por ejemplo, están dando de la prehistoria y le busca, le enseña o baja documentales. Más para eso, pero redes sociales no están en una edad todavía. Creo que sería más un capricho tener una red social ahora en la edad de ella, entonces... Ante esa medida, uno se resguarda de esa forma. Generalmente no la vean en internet y en la escuela, están todo el día en la escuela. ¿Y si lo hicieran y tuvieran la posibilidad, qué medirías, en qué medidas tomarías? No sé, qué sé yo. Lo vería al momento, la situación. La verdad que me agarra desprevenido, qué sé yo. Vería lo que le, no sé, vería cómo contenerlo, pero no sé. Qué difícil, porque estamos escuchando y la verdad es lo que ratifica lo que estabas diciendo. O sea, que los adultos no tenemos ni idea. No. No nos metemos y estamos dejando como en una bandeja a nuestros chicos. Sí, y actualmente a nivel mundial el 85-90% son casos de pornografía infantil. Entonces es lo que se busca, lo que el groomer busca es eso. O sea, si no llega a cometer ese delito de abuso... A nivel mundial, el grooming empieza como búsqueda de material pornográfico para hacer membresía en sitios de la Darknet o la Deep Web. ¿Sí? Es para entrar a sitios pedófilos y es una membresía porque son materiales originales. Entonces, te dan como el acceso. A nivel local, es más el abuso. A nivel Argentina, a nivel Tierra del Fuego, más el abuso. Estamos hablando recién esto de que el 85% son conocidos. De los casos de Tierra del Fuego el groomer es conocido de la víctima. Y eso es más terrible todavía. Sí. Más terrible todavía porque estás... al chico capaz que le cuesta más, lo hablábamos el otro día, ¿te acordás con el abuso sexual en deporte? ¿Qué decía el profesor? Están enmascarados, están escondidos. Están enmascarados. O sea, ¿cómo el padre le va a creer? No, ¿cómo? Ay, sí, ¿cómo te va a pedir una foto si es, no sé, amigo de toda la vida? Uh-huh. Y sí, eso pasa. Sí, pasa. Bueno, vamos a continuar hablando, ¿eh? Y esto que me interesa también que compartamos es este caso, estos casos que se están llevando a cabo, judicializados, y uno que ya tuvo resolución, por supuesto, por parte de la justicia. Pausa cortita, muy cortita, y seguimos hablando sobre grooming aquí en Miradas.